Les contábamos al principio que se han dado dos pasos para investigar los posibles abusos a menores en el seno de la Iglesia. Por un lado, el Congreso, que ha hecho el primer trámite para poner en marcha una comisión de investigación, y la Fiscalía, que pide información a las de todo el país sobre lo que están investigando. Nos interesa saber qué opina sobre estas noticias Miguel Hurtado, activista contra la pederastia, también víctima de estos abusos. De hecho, Miguel, buenas tardes. Presentabas en el Congreso más de 50.000 firmas para una comisión con expertos independientes para investigar abusos en las instituciones. Primera pregunta, ¿cómo recibes estas dos noticias? ¿Entiendes que esto va por el camino correcto? Lo que está sucediendo estas semanas es increíblemente importante, porque en el pasado las víctimas denunciábamos públicamente los abusos, recibíamos un importante apoyo social y de los medios de comunicación, pero las instituciones públicas se ponían de perfil, como que esto no venía con ellos, no había una reacción. Yo denuncié mi caso en 2019, en la abadía de Montserrat, se demostró y la abadía tuvo que admitir que mi agresor había sido un depredador sexual, pero sin embargo, las instituciones públicas como la Generalitat de Cataluña no se pronunciaron, pasaron olímpicamente del tema. El hecho de que por primera vez la Fiscalía, el Congreso, el Gobierno se tengan que comenzar a plantear qué medidas son necesarias para eliminar los abusos en la Iglesia y en otras instituciones, ¿qué cambios legislativos se han de hacer? Es un paso importantísimo. Y para dar ese paso, tu propuesta es que esa comisión dure 6 meses y que sirva para poner en marcha una comisión de la verdad. A ver, es verdad que en los últimos meses, incluso años, en otros países, y si hemos visto ejemplos de esas investigaciones, Irlanda, Francia, también en Estados Unidos, ¿hay algún país o algún modelo que te parece que sea el mejor referente para poner en marcha aquí? Yo vivo en Inglaterra, y en Inglaterra se ha creado una comisión estatal para investigar los abusos en todo tipo de instituciones, no solamente en la Iglesia Católica, sino en la Iglesia Anglicana, en el mundo del deporte, en el mundo de la política. Entonces, a mí ese modelo me gusta mucho. Me parece que es muy transversal y que ayuda a luchar contra los abusos en múltiples instituciones. En Australia se ha hecho algo similar, también una comisión estatal que investiga abusos en múltiples instituciones. Lo que queda claro es que el modelo que no funciona es que la Iglesia se investigue a sí misma. Que sea la Iglesia quien escoja a dedo a los expertos que tienen que establecer si ha habido un encubrimiento generalizado y sistemático o no. Porque obviamente pues van a exonerar a la jerarquía católica de comportamientos inapropiados. Hace un año escaso, la conocida Miguel Ángel como Ley Rhodes nos parecía que era un avance, ¿no?, en el sentido de investigar los abusos a menores, pero nos dices que todavía estamos muy lejos, que el problema es la prescripción, sigue siendo la prescripción. ¿Cuál sería la prioridad legislativa para que no cayera en saco roco todos esos casos? Si se hace una comisión de investigación y entre sus conclusiones no está que España tiene que aprobar la imprescriptibilidad, como ha hecho Chile, como ha hecho Colombia, como ha hecho Bélgica, como ha hecho Suiza, esa comisión tendrá muy poca credibilidad entre las víctimas. Todas las comisiones de investigación que se han hecho independientes, entre las principales reivindicaciones, recomendaciones, es eliminar los plazos de prescripción. Eso para comenzar. Y luego, otra reivindicación de las víctimas y otra recomendación de esas comisiones es que se tiene que hacer algo con las indemnizaciones. Se tienen que establecer mecanismos para que los supervivientes adultos que tienen gravísimas secuelas, que necesitan terapia psicológica, tengan una indemnización económica para poder asumir los gastos que les supone el trauma que les ha dejado el abuso. Eso es otro tema que la Comisión del Congreso tendrá que estudiar. Sí, Miguel Ángel, una última pregunta. ¿Qué esperas de la Iglesia Católica en este proceso, en particular de la de nuestro país? Y si ves que en otros países también ha habido ejemplos de colaboración, si nos decías, bueno, no procede que sea juez y parte en la investigación, pero sí hemos visto en otros países, no sé, una actitud muy proactiva. La Iglesia Católica Española tiene que cooperar con el Estado. Si le llaman a comparecer, tiene que comparecer. Si le piden documentos, tiene que entregar los documentos. Eso para comenzar. Y segundo, lo que la Iglesia española tiene que hacer es pagar. Tiene que pagar cuantiosas indemnizaciones a todas las víctimas de abusos en nuestro país. Sobre todo porque si hay tantas víctimas de abuso, es por su responsabilidad. Si tú tienes un cura pederasta que viola a un niño y lo denuncias a la justicia, tienes que indemnizar a una víctima. Si lo mueves de parroquia en parroquia y hay 5, 10, 15, 20 víctimas,
pues que haya tantas víctimas a las que indemnizar es tu culpa. Por lo tanto, prioriza de tus recursos económicos reparar el daño que has causado. Miguel Hurtado, muchas gracias por haber atendido la llamada de la televisión pública. Seguiremos sin duda muy de cerca esta noticia. Gracias de verdad. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.